¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cámara. Ah, que no, 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 no. Ahí arriba, nada, cachito. Ahí arriba. Sí, te lo voy a dar, pero te lo voy a dar yo, no me gusta. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡No, no! ¡No, Ramón! ¡Dele otro porque yo no vi! ¡Don Will! ¡Don Will! ¡Don Will! ¡Don... no! ¡Don Will vino aquí a... ¡Mire! ¡Don Will vino a chambrearme aquí a ver qué cosa! Yeah. Sí, dele otro porque yo no he visto. Yo estaba robando. Oiga, en privado, y vos tenés que sacarlo en cámara. Los amigos van a aguantar más hambre. Dame pues y ya no digo nada. Si ya me enfocaste. Vale, vamos a hablar uno por uno porque uno habla de chicharrón, otro habla de queso, otro habla de chicharrón. Mira, para virgüelo. Oiga, voy a hablar yo, este. Pare, mire, para empezar, yo quisiera que le diera otro beso. ¿Pero y por qué, pues? Porque yo no vi. ¿Usted quisiera o usted lo quiere? Es que me salió en el video. Claro, le estaba enfocando el remarcado del mechito cuando estaba dando el gas. Es que ese es el problema. Es que mire, pues. Don Will, que está aquí presente, viene. Aquí me tiene, yo no le agarro. Para que no se vaya. No, hombre, es que eso sí es cuando ya se siente con propiedad de otros hombres. No, mire, viene y me dice, enfóqueme, me dijo, a Carmelo. Vine yo y lógicamente enfoqué a Carmelo. Carmelo estaba remascando. En lo que yo estaba enfocando a Carmelo, ustedes se dieron el beso. Y no vi yo que la cámara así la tenía. Por eso. Pero entonces no salió ante la cámara. Ya se lo di, ya cumplimos el mandato del amigo que allí. Pero en vivo se lo van a volver a dar. Que se lo dé Carmelo ahora. No, usted le dijo, Carmelo. Dijo Don Ramón. Te veo la Karen con ustedes. Bueno, gracias por habernos Gracias por habernos. Todo, por delante, nada, por detrás. Como dice la cámara, ya le tengo miedo. Ahora sí, muchachos, vamos a organizarnos a lo que es el... No trae ningún martillo. Tráigalo, que dejó un martillo. Tráigalo, pues, ¿quién se va? Pues, ¿quién se va? Pues, ¿quién se va? Ahora está el martillo. ¿Qué le hace? No, puede bailar con la que vas a quitar. Karen, hacerle una demostración cómo baila Estuardo. Siempre hace las cosas así para bailar. Bueno, ahora sí, Carmelo, dele las instrucciones a estos hipotes. Bueno, uno es a desclavarla arriba y otro a recibirla. Y otro ordenándola. Sí, ordenándola para... Bueno, entonces ahorita la misión de ahorita es quitar la lámina. Sí, vamos a este lado. Va, sí. Démosle pues. Vamos, quiero aclarar algo. Si este suéter que ando yo ahorita se me llega a perder, la Yoshi me está diciendo que está robable el suéter. Está robable el suéter, ah, está bonito. Mira el papel higiénico de Carmelita. Licito. Y no ha pasado por juego. No. Fuego y candela. Yo creo que ya podemos comenzar por aquí, ¿vale? Y por la otra, pues, para uno, Carmenchito. Oigan, este. Y no tiene, pues, este. ¿Cómo se llama? Porque... No tiene la llave, dice que hay que quitar esto, dice. Mencho, no tiene la llave. Bien, dice. Ah, pues ya no corto. Sí, a mí me dijo que cortara. Que sí, don Will, solo es virgüelito. No me mira, Ramón. Sí, que me siento alegre porque la verdad es una ayuda que le vamos a hacer a Menchito, ya que a él... Sí, ojalá que lo hagamos tía de veras porque... No, sí, usted cree que poquito, todos estos bichos, ya vamos a mover. Va, vamos, pues. Mire, pues, esa es la cosa. Ya le quería freír el candado por gusto. No, es que él me dijo... Es que él le dijo que lo cortara. Tú no te preguntaste. Que usted no se acordaba. Pues sí, pero ¿para qué van a abrir allí, pues? Pues sí, que vamos a armar aquí. Le quiero ver el cuarto. ¿Y esto de aquí no vamos a armar? ¿Ah? ¿No vamos a armar esto? Ahorita no va. No, ahorita vamos a botar esto, a ver cómo lo va. ¿Cómo vamos a sacar vigas, cuartones? Ajá, que no quiere él que quede comenzado todo, ¿no? Que no quede Carmelo, todo. Si esto ya lo vamos a botar, papá. Vamos a ver. Vamos a dar este pedazo, ya vamos a sacar esta tarde y te vamos a otro. Va, vénganse para acá, pues. Vamos a ir a ver por aquí donde están los hipotes. Miren dónde anda Juan ya. Ah, sí, ese Juancito. Peor que
Tijuana. Así que, ¿quién más se va a subir con Juan Gabriel? Nadie no aguanta, Ramón, está bien podrida. Solo uno. No podrida la madera. Yo decía que subiera Eric. Esteban es más delgado. Ajá. Esteban se sube hasta arriba. En vivo, póngase un rocolón, pues. Mire, pues, ven. Me mezclando. En vivo, DJ Mencho. ¿Está? Hay que ponerla en un solo lado, la más podrida. Cabal, así es, Will. Para que vayamos seleccionando la mejor y la más. Bueno, vamos a seguir, por ahí anda Juancito. Lamentablemente no se puede entrepar dos por el motivo de que está podrida la madera. Karen, ¿qué tal, pues, Karen? ¿Cómo te va? Soy si molestan a un chipote para Karen. Mira, ve que yo creo que eso no quedó grabado justamente en lo que Estuardo cortó el video. Fue. Yo sé, te lo digo porque. Sí, en serio. Vale. No, nada de eso. Conste, Karen, lo hice porque era, no te vayas a molestar. Sí, yo lo sé, a mí ya me habían comentado eso, que un amigo lo pidió y todo eso. Ajá, va que sí. Piden los suscriptores. Y yo sé. Así es. Claro, yo por eso le dije a ella. Y yo, ella se me volteó la primera vez y dije, no, si yo se lo voy a dar, yo cumplo, yo no iba a ser tampoco abusivo. Claro, así es. Bueno, por aquí, este hipote ya le están descubriendo las costillas a la, el costillero al rancho Mencho. Aquí vivía antes, ajá. Hoy ya se hicieron una casa allá donde yo vivo, para allá, detrás de donde yo vivo. O sea, aquí esto solo la vamos a desarmar. Solo se va a desarmar. Ay, pensé que iba a desarmar. Él sí por ahí duerme en el cuarto allá, va, pero. ¿Cómo es todo loco? Esa es la cama de Mencho. Carmelo. Mencho. ¿Cuánto tiempo más o menos tenía de haber hecho esta? 26 años, la edad mía tiene. Cuidado con los clavos. No, Carmelo, usted no me mandará jolotando mucho. ¿Usted qué decía ahí, Mencho? No, es que no tiene que andar. Sí puede caminar un poquito. Mencho, usted lo que puede hacer es ordenar. Usted dice. Siento la tía, vamos a comer por algo, Mencho. No, modo así lo vamos a comer. 26 años, Carmelo. Yo sé que aquí han pasado tristeza, han pasado alegrías, ha pasado de todo. Porque mire, si no es fácil, porque da tristeza de armar hasta mi casita. Sí, yo sé, Carmelo. Porque mire, a mí me pasó también hasta aquí, mire, porque no quiero sacarlo. Y ahora pues se deshace eso, se va ya para, digamos que, como aquí no era de ustedes, ¿va? No. Al deshacer esta casa, usted pierde el derecho ya de aquí. Sí que lo pierdo, el derecho, pero aún, que ahorita me han dicho, va, que si lo venden, lo voy a comprar. Ah. Esa es mi idea, ustedes. Ah. Tengo un sueño que primeramente yo, me quería poquito a poco, como cuando pone la gallina. Ajá. Yo ya pincho el tiempo. Ah, pero, ajá, pero así pues después, bueno, después pueden construir de nuevamente. Sí, ajá. Porque está. Porque va a venir el propio dueño a recibir. Pero ya a donde viven, si es de ustedes. Ya, si es de mi señora, no es de ella, no es de ella. Pero si es de ella, pues es como de usted. Como de ella también, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo ya platiqué con el patrón, va, y yo puedo venir a recibir aquí. Y a donde no tengan nada. Porque como tengo acá todo el alambre. El alambre es mío.
Cabal. Ajá, yo voy a bajar a todo eso le puede servir a usted para allá. Y sin embargo, no va a dejar como dejó, como yo, lo que va a dejar más bonito, más porque bonito. Todo este pedrero, pues me imagino que estaba regado. Mira estos palos los voy a dejar así, y le voy a decir al patrón que así como lo dejé, quiero verlo, porque ¿sabe por qué? Algún día me muera, quedan recuerdos. Ya va. Entonces, por ahora, así como la camisa aquí, con estos palos encontrados. Aquí en los palos, mire ya. Palos yo me he arrendado. Bueno, yo sé, aquí han nacido todas sus hijas, carnal. Nacieron allá. Ah, pues bien, carnal. Hay buenos recuerdos. Entonces, no lo hemos sido, ¿verdad? Porque no es que no hay ningún no sé si hubiera dejado. Ajá. Está bien, Carmelo. Estoy puesto a un bueno para destruir. Pues así, don Ramón, aquí está. Este, como montañitas ha hecho. Y así va a ser allá en la otra casa. Porque, como uno tiene que ser arreglando, como uno empezó, ¿verdad? Ajá. Así, allá porque tiene no que sembrar árboles también para que vaya. ¿Sabes qué, don Ramón? No le hallo. ¿No le haya no. traspasarse para allá? No, no le hallo. Porque para mí no es que es un gusto. Pero de esta manera, ya la casa ya no sirve también. ¿No? Como lo cual, mire, me dice, mire cómo tiene el horcón. Ajá. Por eso ya no voy a arreglar. Estaba ahí, la estaba. Y arreglar esta ya no la hago. Ya no. Ya no. Entonces, por eso. Hay tenía unos poquitos horcones hoy este año. Porque no sirve. Como lo cual, de allá ve que solo quiere quitar los cartones. Ajá. Ajá. Pero aquí están los muchachos, pues. Hoy tenía que decidirse a arreglar una sola casa. Una sola casa. Una porque no, no hay cómo hacerlo para todos. No, no, no hay, no hay. Porque se ha podrido toda la madera, la lámina no sirve. Por eso. Está bien, entonces, Carmelo. Bueno, pues vamos, aquí estos esposas andan buzos. Usted pues ahorita nomás puede decirle, miren, quiero que me haga esto, quiero que me haga lo otro. Pero sin hacer mucho movimiento, no, Carmelo. No, no, solo que no haga bulla. Ah, tampoco, don Will. ¿Y por qué, pues, don Will, que le duele la cabeza que no quiere que haga bulla? El problema es que me duele la espalda. ¿Ah? Le duele la espalda. Ah, le duele la espalda. Sí, por eso. Y pero la espalda no le va a molestar más el, por la bulla, bien va. Es el mismo dolor, me desespera. Ah. No quisiera vivir, y este más la golpea. ¿Ah? Este más la golpea. Dele con el martillo. No, el problema es que como tenemos que acudir a poner varias vacías para allá. Que fíjese que. Aquí me quito. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Don Will. Pero que esta lámina, si no se limpia, ¿cómo le digo? Si no la limpia, el limpia se pudre. En la casa, uno, se cuando palos, porque no es que se pique ya. Eso le quería decir yo, la basura hace que se pique. Una gran candela tienes ahí con la foto de la Karen, no sé qué significa, pero a ver. ¿En serio, Karen? Mira los ojitos de la Karen. Por eso, Carmelo, algo se ha enojado conmigo. Sí. Carmelo. Carmelo, ya dejó Karen claro que el beso fue porque el suscriptor lo había pedido, no se está enojando. Cuidado, no he dicho nada. Que este la hace caro, dije. Ah, sí, ahí está usted, va Carmelo. Cuidado, bicha. Está bien. Es que Carmelo está celoso. No, mira, yo a Carmelo lo quiero así como. Me cae bien que la amistad de él es bien bonita. Sí, y todo, claro. Pero no nada más. Solamente. Ajá. No por eso. Es buena onda y todo. O sea, me gusta la amistad de él y todo, pero. Ajá. Y Carmelo, ¿qué dice de Karen? Dice que a mí me gusta, ¿verdad? El modo de ella, ¿verdad? El ser de ella, ¿verdad? Porque bien amistosa, de que los conocimos, ¿verdad? Ya una amistad bien respeto. Todo, con todo respeto. Ya, pues yo platico con ella, podemos estar. Porque él nunca me ha faltado respeto, me dice que estás así, que se ha pasado ni nada. Claro.
porque yo me gusta también de hacer un poquito de respeto. Es que eso, así es, pues, es que Carmelo se ve todo bayunco, pero sabe respetar, igual que yo también. Yo te he faltado el respeto, estás consciente. ¿Por qué? A mí me dice que Carmelo, machito, como quiera decir para ella, sí, que así es. ¡Permiso! Pues sí, tiene como defenderse, Eduardo. Porque yo vengo y le digo, como aquí todos están saliendo como el estado de descubierto. Porque mire, ajá. Aquel día, mire, ahí bajó unos cositos, punto, lo puse aquí. Ajá. ¡Ah! Sí, en el bus, yo me bajé en los cositos y él iba con Catalina para el en vivo. Y me iba y se subió el bus y conmigo. Aclaración de ese día, yo iba en el carro con Elías. Y Carmela venía para Cuilapa, cuando vio que la Karen se bajó, él se quedó en los pocitos, decisión así de imprevisto. No, ¿por qué? Porque yo no digo, ¿por qué? No, porque él me dijo. No, es que no te das culpa vos. No, pero, no, pero él me dijo, me voy a quedar aquí, me dijo a mí, porque ya era tarde y no voy a subir hasta allá, después luego bajar. Pero Elías iba a regresar. Elías iba a regresar, y ¿sabe qué es lo curioso? Que el no podía decir que, porque el en vivo ya había empezado, porque el camarógrafo de los en vivo es Elías. Y Menchito tenía que esperar a Elías. Don Ramón. Y Elías le dijo, váyase conmigo. Y cuando regresa, se viene conmigo al regreso, salimos a tiempo. Va. Y él. Bueno, espérenme. Lo vamos a seguir discutiendo, pero invitamos a todos los amigos que no se despeguen de GoPlay. Saluditos para todos. Por aquí los muchachos, algunos trabajando, otros esperando la lámina, pero aquí todos cooperamos. Saluditos para todos. Nos vemos en un próximo. ¡Gracias!